También se va a dar de cuenta que muchos de nosotros estamos vestidos con camisas o algo así, de los superhéroes, de los héroes, eh, y la primera vez que un domingo el pastor se atreve llegar y, the a llegar eh, vestido así, like this. los cielos están sacudidos, are, are right la unidad del aire yo creo que se dañó porque es la primera vez, <laughs> los cielos y Arriba y abajo está todo confundido Heaven porque estoy sin colbata. No y ahí me enseñaron que no se puede predicar sin colbata. Pero hoy queremos compartir algo con ustedes. ¿Dónde están los superhéroes? Super Levante su mano al cielo y diga, Dios, Praise gracias por este tiempo. Ministra a mi vida. Tú conoces you know mi necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar conectándome donde eh, terminamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando sobre es natural ser we sobrenatural. Me recuerda a los que pudieron llegar la semana pasada. Come last week? Y terminamos citando este verso y quiero leerlo para we luego entrar. With this verse and I want to Muy rápido. Eh, eh, quiero continuar con el verso we want to with the verse. para que usted eh, nos podamos conectar a lo que estábamos diciendo la semana pasada. So we Primera de Juan 3.1. Aleluya. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not because it knew him not. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. beloved now are we the sons of God and it doth not yet appear what we shall be but we know that when he shall appear we shall be like him for we shall see him as he is el verso dice que somos hijos de Dios. the verse says that we are sons of god when dale de con el codo al lado Elbow somebody next to you. el verso dice ahora somos Hijos de Dios. The verse says, now we are sons of God. Y decíamos que no es cuando lleguemos al cielo. But we it's not when we get to heaven, no es cuando muramos. It's not when we die, no es cuando Cristo venga. Comes back, sino que ahora somos hijos de Dios. But now we are sons of God. Dios no puede ser padre. God cannot be a father. A menos que yo sea su hijo. Unless I'm his son. Gracias. Es posible para un hijo no tener padre. Un hijo que su padre muere. A son that his father passes away. Todavía sigue siendo hijo. He still continues being a son. Aunque su padre no está con él. Although his father is no longer with him. Pero no se puede ser padre si no se tiene hijo. You cannot be a father without sons. ¿Entonces Dios no puede ser padre nuestro que estás en el cielo? A menos que no me reconozca a mí como hijo. Unless he recognizes me as his son. ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? Y decíamos que quizás la gente te diga que tú no pareces hijo. And we said that perhaps there are people who say that you don't look like a son que no pareces una hija de Dios. look like a daughter of God. Pero el verso dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. But the verse says, it does not yet appear what we shall be. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejante a él porque le veremos tal como él es. But we know that when he shall appear, we shall be like him for we, we shall see him as he is.

Mi hijo sigue siendo mi hijo aunque comete errores. My son continues being my son even though he makes mistakes. Mi hijo sigue siendo mi hijo aunque se cambie el nombre. My son continues being my son although he changes his name. Mi hija se casó y cambió el poderoso nombre Sanabria. My daughter got married and changed the most powerful name Sanabria. por uno y que Berrios. for a name such as Berrios. Pero aunque cambió su apellido, Although she had changed the last name, no puede su ADN. she cannot change the DNA. No importa cómo el mundo te llame. It doesn't matter what the world calls you. Lo importante es el ADN que tienes dentro de What's ti. Is the DNA you have inside of you. Me estoy explicando. Explaining myself? Quizás la gente te pueden llamar un borrachón. Maybe call you a drunk. Quizás la gente te puede llamar un problema. They call you Quizás la gente te puede decir tú sirve. They say that you, you're no sirves. Pero Dios dice dentro de ti hay algo mío. God says, Something inside of you is mine. Toca a tu hermano y dile: Por fuera no parezco, pero por dentro soy. Touch a person next to you and say, On the outside I don't look like it, but on the inside I am. Y pronto verás por fuera lo que tengo por dentro. And soon you will see on the outside what I am on the inside. Dale, dale un empujón a alguien. Shake someone next to you. Dile: Pronto verás por fuera lo que cargo por dentro. Say: Soon you will see on the outside what I carry inside. La Biblia dice: Aún no se ha manifestado. The Bible says that has not happened yet.

La palabra apocalipsis the word apocalypse significa remover el velo means to remove the veil para ver lo que hay detrás. To see what is behind. Es como cuando usted va a exhibir una pintura. It's like when you go to see a, a picture or a painting. Que la tienen cubierta con un paño. Y llega un momento en que quitan el paño. And the time comes where they remove para the mantle que se vea lo que hay detrás del paño. So you can see what's behind it. Eso es lo que significa apocalipsis. That's what the word apocalypse means. O sea, el libro de apocalipsis no es una novela de terror. No es una película de miedo. Or a horror film. No es una película de Jason It's peleando a... con Congo. It's not a bad movie of Jason Freddy. fighting with Freddie. El Apocalipse es una revelación In the book of Apocalypse, it's a revelation de lo que hay allá en el cielo. Of what is in heaven. El libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan the books of Matthew, Mark, Luke, and John, nos enseña al Cristo que nace, the born, al Cristo que hace milagros, que muere y resucita, that dies and pero Apocalipsis nos enseña but us, al Cristo que está sentado en el trono, the on the throne, que está reinando sobre todas las cosas, that is over que todas las naciones vienen a adorarle, that all the come to que el him, diablo no existe porque está encadenado. That the devil doesn't exist because he's in chains. Y que los hijos de Dios viven con Él para siempre Entonces Apocalipsis es revelar algo que está escondido so Cada vez que Dios te revela algo que tú no sabías Acabas de tener un Apocalipsis

Sound. Entonces Dios está siendo visible. So God is making visible lo que parece invisible. invisible. Pero que ya tú eres. But you are. Vamos, vamos vamos a un texto. A text. Porque le, 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 les anuncié que quería hablar de un tema medio raro. Because I announced that I to speak on a little, a theme, a little strange. Pero para eso vamos a ir a Hebreos capítulo 1 y verso 1. That, Hebrews, 1, verse 1. Así que encienda su Biblia. So turn on your Bibles, o abra su Biblia. Or open up your Bibles, o lea acá arriba lo que está diciendo. Aleluya. Dios, habiendo hablado muchas veces. Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:1 God, who has sun dried times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom he has also made the worlds. Who, being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high being made so much better than the angels as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they Diga conmigo siempre está hablando Say with me God is always speaking Diga conmigo Dios habla de muchas formas Say God speaks in many different ways y de muchas maneras And in different manners Para aquellos que no leen la Biblia For those who don't read the Bible todavía Dios le habla God still speaks to you La Biblia dice que Dios nos habla por todas las cosas que han sido creadas. The Bible says that God speaks to us based on things that have, all the things that have been created, y todas las cosas creadas hablan de la grandeza de Dios. And all things created speak of the greatness of God. La Biblia dice que los cielos cuentan su gloria. It says that the heavens count his glories. O sea que usted puede vivir en un lugar so you can live in a place donde no hay televisión ni hay radio, where there's no TV or radio, donde no hay Biblia where there's no Bible, y Dios todavía le habla. And God still speaks to you. A través de la naturaleza, through nature, a través de todo lo creado, through everything created, Dios le deja saber que él existe y que él es real. God lets you know that he exists and he's real. i'd like to speak to you under the theme batman versus superman batman versus superman <laughs> and from ahead of time i advise you i want to warn you i don't want anyone to get upset si digo algo mal de batman. if i say anything bad about batman Si digo algo mal de Batman, if I say something bad about Batman, no quiero que nadie se moleste conmigo. I don't want to get upset with me. Si digo algo mal de Superman, Or if I say bad about Superman, no quiero que nadie se moleste conmigo. I don't want to get upset with me. Quiero recordarles a ustedes, I want to remind you que Batman y Superman no existen. That Batman and Superman don't exist. creación It is a, a fiction. They are fictional characters. Okay, Jonathan, Thor is not for real. All right, Jonathan, Thor is not real. Iron Man is not for real. Iron Man, no es verdadero. I want to use these two people. para traer traer una una enseñanza espiritual. To bring a spiritual teaching. Me lo permite? You allow me, levante su mano al cielo. Raise your right hand to the diga heavens. prometo que no me voy a enojar con el pastor. See, I get upset with the pastor. Y si me llego a enojar con and, el pastor, pastor, que Dios meta a la suegra en mi casa. El personaje Superman, the Superman fue creado por Jerry Singer y por Joe Shuster. Was created by Jerry Siegel and Joe Shuster. Estos dos hombres eran de origen judío. These two men were for, from Jewish origin. Fue publicado originalmente en la primera edición Published originally in the first edition de Action Comics, of Action Comics en abril 18 de 1938. Luis, en April 18 1938. Luego comenzó a aparecer regularmente later it came En otros libros publicados por DC Comics it came in other comic books in DC Comics. Querí decir que aparece por primera vez en el 1938. Means that for the first time he appears in 1938. El personaje Batman fue creado por Bob Kane y Bill Finger. The character Batman was created from Bob Kane and Bill Finger. Fue introducido en la edición conocida como Detective Comics número 27 en el 1939. Batman was introduced in Detective Comics number 27 in 1939. Es un superhéroe. He's a superhero. Que aparece en las publicaciones de DC Comics. That shows up in the, in the comics of DC Comics. Era conocido Batman era conocido como el, 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 el mejor detective del mundo. Batman was known as the best detective of the world. Era presentado en esa forma. That's how they presented him. Por otro lado Superman, on the other side Superman, cuyo nombre original era Kal-el, whose original name was kal viene del planeta Krypton. Comes from the planet Krypton. lo cual es una palabra del griego which is a greek word que significa oscuridad that means hidden or darkness ya que superman venia de un sitio que estaba escondido so superman came from a place that was hidden Batman por el otro lado, side, conocido como Bruce Wayne, Bruce Wayne es un multimillonario y dueño de las empresas Wayne. Is a and owns Wayne Enterprise. Es natural del planeta Tierra born in, on Earth, y, es, y vive en la ciudad gótica. And lives in Gotham la diferencia entre Superman y batman, The difference between Superman and batman es que batman es un hombre natural, is that batman is a natural man que se viste con ciertas ropas that dresses with certain clothing para poder hacer cosas extraordinarias to be able to do extraordinary things. Superman es un ser sobrenatural. Superman is a supernatural man. Que se viste en una manera natural. That dresses himself in a natural way. Para esconder lo que realmente es. To hide what he truly is. Alguien diga Batman versus Superman. Someone say Batman versus Superman. Batman no tiene naturaleza sobrenatural. Batman has no supernatural abilities. Batman es un hombre común y corriente. Batman is a common man que ha aprendido a manejar ciertas cosas mediante el ejercicio y la tecnología y que se muestra como una persona muy inteligente. And presents himself as a very intelligent man. Está conmigo. ¿Are you with me? Alguien diga Batman. Someone say Batman. Batman necesita usar un disfraz para esconder su identidad. Batman needs to use a disguise to hide his identity. Batman necesita su, disfraz y su correa de utilidades. Batman needs his costume and his utility belt. Batman se mueve en su auto en su batimobil. Bat moves around in his Batmobile. Usa su Baticomputer. Uses his bat computer. Usa su, eh, 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 su boomerang. He uses his boomerang. usa diferentes cosas para o instrumentos para que le sean efectivos. Batman uses different tools or instruments for to be more effective. Hay creyentes Batman. There are Christian Batmans. El creyente Batman. The believer Batman. se viste de religioso. Dresses up as a religious person. Tiene que usar un disfraz para que las personas piensen que es muy espiritual. He has to use a disguise or costume for people to think that he's more spiritual. Come on, stop thinking about somebody. Debe estar pensando en alguien. Para el Cristiano Batman. For the, the Batman, the Christian Batman. La iglesia no es un lugar de, entre, de entrenamiento. The church is not a place. Of, of to be trained. La iglesia no es un lugar de desarrollo. The church is not a place of growth. La iglesia no es un lugar de recibir instrucciones. The church is not a place to receive instructions. Sino que la iglesia es la baticueva donde el se esconde y se disfraza. But the church is his bat cave where he hides and disguises himself. El cristiano batman trata con todos sus esfuerzos de ser lo que no es. The christian who is batman uses everything that he can to hide what he truly is not. El cristiano Batman vive una doble vida. The Christian Batman lives a double life. Es Bruce Wayne por el día, pero es Batman por la noche. He's Bruce Wayne by day, but Batman at night. Es un empresario por el día, pero es murciélago por la noche. He's a businessman during the day, but he's a bat at night. El cristiano Batman The Christian Batman vive atado a la naturaleza de su padre Adán. Lives tied to his natural father Adam. Porque ignora que su naturaleza ha sido cambiada. His, his Segunda de Pedro, eh, eh, capítulo 1, verso 3 al 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha, dado lo, oh, oh, nos ha dado todo lo que necesitábamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de sus maravillosas y gloriosas excelencias. Y debido a su gloria y excelencia, nos, ha, nos da grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. 2 Peter chapter 1, verses 3 and 4. By his divine power, God has given us everything we need for living and godly life. We have received all of this by coming to know him, that one who called us to be by himself. by means of his marvelous glory and excellence and because of his glory and excellence he has given us great and precious promises these are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world's corruption caused by human desires co de su naturaleza co-heirs of, of, na of his nature alguien diga conmigo superman someone say superman No, no, no. Grite lo fuerte. Scream it out loud. Gírtelo como que usted quiere que aparezca acá. Say it like you want Superman to show up. Vamos, no le digo, grite Superman. Say Superman. Vamos, alguien diga Superman. Someone say Superman. Okay, okay. <laughs> Now I got your attention. Ahora tengo la atención suya. Su Por atención. otro lado, Superman. On the other side, Superman. No necesita ni siquiera la capa para volar. Doesn't even need his cape in order to fly. Porque superman está activado por los rayos del sol. because superman is activated by the sun's rays en la Biblia, sol habla de luz. in the bible the sun sp speaks Speak about of, light habla de revelación speaks of revelation habla del rostro de dios speaks of the face of god nosotros podemos entender la revelación de Dios the of God, mirando el rostro de su Hijo Jesucristo. The face of his son, Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Says, la Biblia dice, a vosotros los que teméis mi nombre le nacerá el sol de justicia. It says but for you who fear my name the son of righteousness will rise with healing in his wings. Apocalipsis dice que su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Revelation says that he has seen que su rostro es como el sol. That his face is like the sun cuando resplandece. When it is in its brilliance. Entonces Superman recibe fuerza de los rayos del sol. So Superman receives his strength from the sun's rays. El cristiano Superman recibe fuerza cuando mira el rostro del Padre. The Christian Superman receives his strength when he sees his father's face. Cuando deja de ver el rostro de las personas face, y comienza a mirar el rostro de Dios. When he stops seeing people's face and begins to see God's face. La razón por la cual muchos no vienen a la iglesia. The reason why a lot People don't come to church. Es porque vienen mirando a las personas que vienen a la iglesia. Y ven la falta de las personas que están en la iglesia. Pero cuando usted venga a este lugar, venga a ver el rostro de Dios. Place, Yo le aseguro que si se enfoca en mirar a Dios no va a ver la falta de la gente. I assure you that if you come focus on, on God you will not see men's faults. Entonces con esta analogía so analogy, podemos entender la diferencia entre un cristiano que llega a la iglesia a Christian who comes to church, que ora, que lee la Biblia, Bible, que dice ser el creyente, believer, pero todavía está dominado y gobernado por los deseos de la carne, diferente a un cristiano que vive la vida espiritual. Un creyente que sabe que es natural ser sobrenatural. A believer who understands that it is natural to be supernatural. Vive y trabaja en la tierra, lives and works and lives on earth, aunque sabe que no es de este mundo. Although he knows he's not from this world. Él sabe que su ciudadanía es del reino de los cielos. He knows that his citizenship is of heaven. Y no me critique porque aunque tengo la camisa de Superman, And don't criticize me because although I have the shirt of Superman, todavía tengo los lentes de Clark Kent puesto. I also got Clark Kent's glasses on. El creyente Superman, the Superman fue enviado a la tierra no para vivir conforme a este mundo, sino para cambiar este mundo but to change this world, con la cultura del reino de los cielos. With the culture of, of heaven. Por mucho tiempo nos hemos dejado llevar por lo que dice la tierra. Por lo que dice el sistema de gobierno. By what the says. Por lo que dice la corte suprema. By what the Court says. Y en vez de la iglesia levantarse y enseñar lo que es la moral. Está dejando que el mundo le dicte a la iglesia lo que es. The world to who they are. Pero es tiempo que la iglesia conozca cuál es su, su posición. But it's for the church to realize what is their position. ¿Y por qué razón Dios todavía lo tiene usted acá abajo? And why God still has you here? Si usted solamente vino a Cristo para irse para el cielo. If you only came to Christ in order to get to heaven. Qué pena me da tu caso, lo tuyo es mental. I feel bad for you, you you're a mental case. Porque tu, tu vida no debe ser desesperada para irte. Porque en el heaven. cielo tú no sirves para nada. Because in heaven you're not good for anything. ¿Qué tú vas a hacer en el cielo? ¿Cantar mejor que los ángeles? Es en la tierra que tú eres efectivo. It's on earth where you're effective. Cambiando la cultura de la tierra Changing the culture of earth. con la vida de Dios que está dentro de ti. With the life of God that's inside of you. No te gusta tu vecindario. You don't like your neighborhood. Comienza a cambiarlo. Begin to change it. Comienza a hacer acto de presencia. Begin to make an act of presence. Comienza a manifestar. Begin to manifest. Lo que Dios es dentro de ti. What Christ is inside of you. Ah, escuchaba un predicador decir I heard a que él iba a los restaurantes a comer los domingos. He would go to to eat on después del culto. Service, y le preguntó a las personas que sirven en el restaurante. There, ¿Cuál era el peor día de trabajo de ellos? Y ellos le dijeron el domingo. And they said, Sundays. Y le dijo, ¿y por qué el domingo? Said, Dice, porque el domingo es cuando llegan todos los aleluya. Y son la gente que peor propina saben dar. And they are the worst tippers. I don't hear you say nothing. No te oigo decir nada. Que después que estás en la iglesia o en el culto o en servicio. Adorando y diciendo que Dios te use. And asking God to use you. Estás peleando con la que te trajo el agua. Porque no le puso hielo. Y los sirvientes le dijeron, el peor día es el domingo. Porque es el día que llega la gente de la iglesia. It's the day where church people show up. El día que vienen a, a pelear y a criticar con los trabajadores. Alguien diga, pero esto se acaba hoy. Someone say, But this ends today. De cuando usted vaya a ese lugar that when you go to that place, no solamente salude al dueño del restaurante sino que salude a esa persona que le pone el vaso de agua porque ese que entra sin que nadie se dé de cuenta that who comes in nadie toma el tiempo para hablar con él todo el mundo le habla al que toma la orden says hello to the who takes porque the order. cuidado que nos gusta dar órdenes porque nos gusta dar órdenes Orders. Nos gusta dar órdenes. We like to give orders. Y solamente hablamos para darle una orden al al muchacho. And we only speak because we want to give the guy an order. Pero no le hablamos a las otras personas que están ahí. But we don't talk to everyone else who's there. Ese grita conmigo, eso lo hace Batman. Say it with me, Batman does that. Pero Superman comparte la vida que tiene en él. But Superman shares the life that's inside of him. El cristiano que tiene la vida de Dios the who has the life of God, sabe que cada persona que encuentre en el camino knows that every that he finds es una the way, oportunidad para hablarle del amor de Dios. Es right. Atrévase a dejar más propina de They, lo que usted se comió. Dare to leave a tip Uh, qué silencio, parece que estoy predicando bueno. Silence, like Ni los amigos me dicen nada. the friends, the visitors say anything. Sí, porque hay gente dando propina del de 10% todavía. people are still giving 10%. Y 15% todavía. And, and still 15%. Even in White Castle, you ahora, better give your tip and good tip castle, in White Castle. De tu propina, buen propina. Because if you enter the castle, the porque, castle, then you are a king and the king enter into a si castle. Entra, oh, you better not start with caso, me today, Batman. You better not start with, no conmigo, better start with me today. You better not start with me today. I might not have a six pack, but I got like a 12 pack right pues no here. I six pack, but I Déjeme seguir que los muchachos de están deseosos por recibir lo que le tienen para like ellos. What we have for them. Está acá. Are you here? Entonces, el Superman Entonces el cristiano Superman, sabe que aunque él parezca igual que los demás, knows that although he looks like everyone else, él es sobrenatural. He is supernatural. No es lo que parece ser, es lo que verdaderamente eres. Pero también entiende que lo que es sobrenatural para otros es natural para él. Pero también entiende que lo que es sobrenatural para otros es natural para él. Superman se viste con ropa de la tierra. Superman dresses up with earthly clothing. Para presentarse como Clark Kent. To present himself as Clark Kent. Aunque su verdadero nombre es Kal-el. Although his real name is Kal-el. El rabino Simba Weinstein, que vive en Nueva York, Simba Weinstein, which is a he's a rabbi who lives in New York, sostiene que Kal says that the name Kal El es es nombre verdadero o el, el nombre de, de de Superman es un vocablo griego hebreo is the which is the true name of Superman comes from a Greek language, a, a, he, a Hebrew. Hebrew language, que significa la voz de Dios that means the voice of God. So cada vez que lo mencionan Kaleo, so every time they him Kal le están diciendo tú eres la voz de Dios. Saying, Porque cada vez que usted ve esa palabra because -E every time you see that word el, e en el hebreo eso significa Dios. In Hebrew that means God. Y Kaleo significa voz. And Kal means the voice. Entonces él viene del planeta de la oscuridad. So he comes from the hidden planet. Porque aunque Dios es luz vive en oscuridad. light he lives in darkness. Lo que pasa es que cuando él entra en la oscuridad la cambia por luz. Cuando regrese Superman, digo la fuente, when me dejas saber. Y el que tiene la vida de Dios God, puede vivir en el peor de los lugares. Can live in the worst of places. Déjate de estar echando la culpa a la policía que no llega a tiempo. Stop blaming everything on the police who don't show up on time. Déjate de estar echándole la culpa al gobierno. Stop blaming things on the government. Y comienza a ser la voz de Dios en tu comunidad. And begin to be the voice of God in your community. hoy. I don't hear anyone say anything. Come on, come on. Parece que se me ofendieron con Batman. I think everyone got offended. Entonces, ¿qué aleo significa la voz de Dios? So kaleo means the voice of God. Otras website cristiana websites cristianas dicen que el nombre del padre Joel that the name of the father significa Dios es padre. Means God is Father. Wow, Entonces el nombre de su papá so his father's name es Dios es padre. Is God is Father. Y el nombre de él es la voz de Dios. And his name is the voice of God. Y esto se da a entender And this gives us to porque le dije anteriormente que los escritores o los creadores de Superman, that the writers, or the of Superman eran judíos. Entonces ellos están mintiendo ya la cultura de ellos so they their culture, o la forma de pensar de ellos. A través de este personaje. Through this character, que no es de este mundo. That is not from this world, que viene de otro planeta. de otro planeta. Cristo dijo, yo no soy de este mundo. Said, I'm not from this world. Porque si yo fuera de este mundo, if I was from this world, mis seguidores de este mundo pelearían por mí. En la película, In the movie, El padre Joel the father -El, le dice porque para esta razón tú viniste al mundo. Pero la muchacha reportera the woman, the reporter, que analiza todas las cosas. Louis Wayne, Louis Lane, Lane, le dice la Tierra no necesita un Salvador. Says that the planet doesn't need a savior. Pero sí la Tierra necesita un Salvador. But the planet needs a savior. Que sea la voz de Dios en la Tierra. To be the voice of God on earth. Pastor, ¿con qué usted va con esto? Pastor, where are you going with this? Porque ese Dios todopoderoso. Because that all-powerful God. Es el que vive dentro de usted. Is the one who lives inside of you. Para que usted sea la voz de él a la humanidad. So that you could be his voice to the humanity. Para que usted haga en la Tierra So you can be on earth. Lo que Dios desea hacer desde el cielo. Toca a alguien y dile, activate ya de una vez. Aleluya. Superman se va a un lugar. No sé si me están mostrando la foto. Superman goes to a place. That is called El Fuerte de la de la Solidaridad. Fortress of Solitude. Es el lugar de it's a place of loneliness. Y queda en el polo norte. And it's in the North Pole. Cada vez que usted lee la Biblia, Every time you see in the Bible, lugar donde está el trono de Dios, of the place where the throne of God is, que está en el norte. they show you what's in the North. Cuando lee el libro de Ezequiel, le habla de que viene desde el norte, que la north. gloria viene del norte. Tener un norte significa tener una dirección correcta. So correct tener una dirección segura. A sure. Cuando alguien tiene un norte, saben a qué dirección va. Going. Superman vive en ese lugar. Superman lives in that place. Se le llama el, el, el fuerte de la soledad. Porque él sabe que en ocasiones necesita un tiempo a sola. Because he knows that on occasions, where he needs to be alone. Él sabe que los lunes él necesita llegar a tener un tiempo a sola. He knows that on Mondays he needs to come to a place to be alone. Él sabe que necesita un tiempo de oración. He knows that he needs a time of prayer. Él sabe que con todas las fuerzas que él tiene. He knows with all his strength. Tiene que haber un lugar. There has to be a place. Donde él pueda ser él. Where he can be himself. Un lugar donde no lo juzquen. A place where they don't judge him. Un lugar donde lo reciban. Where they receive him. Un lugar donde los no miren por encima del hombro. Un lugar donde él se siente que está en casa. A place where he feels home. Y es en este lugar que él tiene unos cristales. That he has these crystals que le llaman los cristales de la memoria. That is called memory crystals. Esos cristales le tienen información a él Those crystals have information for para him. recordarle quién es él to remind him who he is. y de dónde él procede. And from where he comes from. Oh, el cristiano Superman. The Christian Superman tiene que saber que hay un libro, has to know that there's a book. que hay un cristal that there's a crystal. que tiene información, that has information. que te dice aunque estás en el mundo, that says, Although you're in the world, tú no eres de este mundo, you are not of this world. aunque estás pasando un momento difícil time, tú tienes poder sobre esa situación tú tienes en tu boca in your mouth. el poder de la vida y de la muerte and es algo que recuerda tu memoria de quién tú eres antes de tu nacer cuando Dios, cuando Dios te conoció en la eternidad él te hizo perfecto perfect. y te mandó a la tierra you escondido en un cuerpo humano His in the earthly vessel Pero no tú eres but en you Dios. cannot forget who you are oh, si if someone could understand what I'm trying to say <laughs> CNN no es tu crystal CNN is not your memory crystal las noticias the news

no le estoy diciendo que no tome precauciones, I'm not telling you not to make precautions, pero no se olvide cuál es su identidad. Don't what's your la crisis de otro es la oportunidad suya para brillar. Else's is your to shine. Déjeme decirlo otra vez. Let me say it again. La crisis de otra persona else's es la oportunidad suya para brillar. Hay una razón por la cual Dios permitió que usted llegara a ese lugar. Hay una razón to that place. por la cual Dios permitió que lo llamaran a usted por teléfono. Hay una razón por la cual Dios permitió que lo llamaran a usted por teléfono. Cuando ellos tenían una necesidad. Cuando ellos tenían una necesidad. Es porque usted es la respuesta de Dios. Es porque usted es la respuesta de Dios. Usted es la solución de Dios. Usted es la solución de Dios. No le dé el número de teléfono del pastor. No le dé el número de teléfono del pastor. Actúe usted en el poder que está dentro de usted. Actúe usted en el poder que está dentro de usted. No, yo voy a llamar a alguien para que te visite I'm going to call somebody to visit you. No, si te llamaron a ti no, if they you, Es porque se dieron de cuenta Que debajo de esa camisa hay una S, that that shirt, an S. Alguien sabe lo que estoy hablando Tú te conviertes en el salvador para otro Te conviertes en la solución para otro Alguien sabe else? lo que estoy tratando de decir Tú eres la mano de Dios para otro Tú eres la mano de Dios para otro El creyente Superman, the Superman, the Christian Superman. Sabe que él no va a la iglesia. Knows that he does not go to church. Él es la iglesia. He is the church. Y él es la iglesia no aquí adentro. And he's the church not just in here. Él es la iglesia afuera. He's the church outside. Pregúntale a alguien así, ya ya casi termino. Ask someone, I'm almost done. Puede ordenar la pizza, Carlos. Carlos, you can order the pizza. Pero pregúntale, pregúntale que está a tu lado. Ask the next to you. Cuando la gente te ve afuera, ¿qué ven en ti? Outside, what Parece que el micrófono no llega atrás porque nadie le pregunta a nadie. I think the o le the tienes back. miedo preguntarle. No ¿Qué estamos transmitiendo? Creyente Superman no viene a la iglesia, él es la iglesia. Por eso the nunca church. se pierde un culto, porque él es el culto. Es más, usted no viene Once more, you a dar culto, to give a service. usted es el culto. You are the service. Yeah. Pablo dice. Paul says, Presentando vuestros cuerpos our en sacrificio vivo in a, as a living sacrifice. y este es vuestro culto racional. nuestro culto racional. Our service. Dilo otra vez. Este es vuestro culto racional. This is our rational service. So Paul says, this is not a service given by crazy people. This isn't a service of chickens that they cut the head off and they're running around. Even when they're jumping around, they know why they're jumping. So para el mundo parece que perdimos la mente. So like Porque nos tiramos de rodillas y gritamos y lloramos. Pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Porque aún cuando nos caemos en el piso, floor, no perdemos la mente. Sabemos lo que está pasando. Porque es un culto racional. Toca a alguien y dile, dale a Dios un culto racional. And say, Give God a Una alabanza entendida. Una alabanza entendida. Algo que tú le das a Dios. Sabiendo lo que estás ofreciendo. Por tanto, yo no vengo aquí. Para ver un culto. Sino que yo soy el culto. Déjame explicártelo de otra forma. Yo soy el sacrificio. Yo soy el cordero. Que viene a ser sacrificado. En adoración delante. En worship delante. Del Dios que se sacrificó por mí. some stuff for me Yo entiendo que el cordero que salva es Cristo. I Christ, pero yo soy un sacrificio. Si alguien pudiera entender la profundidad de eso. That, cuando tú verdaderamente adoras a Dios, When you truly God, dejas de ser una persona person, y te conviertes en un sacrificio. Todo lo que tú haces llega delante de él. En un mundo donde sube tanta maldición al cielo. Where so much malice goes up to the heavens, en un mundo donde sube tanto pecado so much sin goes up to heaven, en un mundo donde hay tanta maldad in a world where so many bad things, y hay tanta sangre derramada and so much blood being shed, tú apareces en medio de todo eso como una nube de sacrificio as a sacrificial cloud, que sube a la presencia de Dios that goes up to the of God. y el Dios que puede destruir God who can destroy this y la gente dice ¿por qué Dios no lo destruye si está tan mal? And people say why does God just destroy it Es que en such medio de place? eso, yo that? subo delante de él. I go before him. Habrá alguien que quiera subir delante de él? Is there anyone who wants to go Como un him sacrificio, as a sacrifice? Y de decirle Dios te amo. Say, God, I love you. Dios te doy gracias. God I give you Gracias por mis hijos. Thank you for my gracias children. por mi familia. Thank you for my gracias por lo que has hecho. Thank you for what you have done. Toca a alguien que dile deja de venir al culto. Tell someone y say stop coming to service. Y conviértete en el culto. And turn into the service. Am I explaining myself. Me estoy explicando. Cuando tú te conviertes en culto, when you turn into the service, tú no te preocupas si el que está al lado está cantando o no está cantando. You don't worry if the person next to you is singing or not. Usted vino a lo suyo. You came for yours. A lo suyo vino. For, for you you came tú viniste a dar tu adoración you came to give your worship y cuando te acostumbras a eso and when you get used to that i wish i can preach like i preach really, lo podía predicar como lo siento se te escapa en el trabajo it escapes you at work mientras estás trabajando while you're working tú haces hey glory to God. say hey glory to god y el vecino te pregunta, ¿qué pasó? Says, te dio un choque eléctrico. Shock. No, 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 es que mi espíritu acaba de recibir algo. And you say, no, y mi mente something. no tiene idea todavía. And my, up yet. my spirit received something. Mi espíritu recibió algo. And my mind don't have no clue. Y mi mente todavía no But I sé que dio algo. So there's someone here Si today. había alguien aquí hoy. What I'm te te convertes en el culto. So you turn into the service. El gran reto nuestro, our greatest challenge, es descubrir quiénes somos en Cristo. is to discover who we are in Christ. Y que vivamos manifestando eso. And that we live manifesting that. Yo sé que Batman culpa a Superman. I know that Batman blames Superman. Por la muerte de los muchos que cuando él tuvo que pelear con el general. So, for, for the death of all the families and people who died when he had to fight General Zod. Y Superman y Batman lo culpa. And Superman, well, no, Batman no. blames Superman. Y quiere destruirlo. And he wants to destroy Superman. because the natural always goes after what's supernatural and i know que en su correa that batman carries in his belt algo que me hacer daño something that can do me harm Porque Batman siempre guarda algo de tu pasado para tratar de herirte cuando menos lo piensa. Because Batman always keeps something from your past to hurt you when he wants to use it against you. Oh, you in church now? Oh, llegaste a la iglesia ahora? You the head deacon? Oh, el diácono ahora? Let me show you. algo. Remember? Te recuerda esto? What you used to do? Cuando hacía esto. Pero yo quiero decirte que aunque Batman mante a Superman kills Superman resucita. Superman Superman <laughs> no importa lo que quieran usar de tu pasado. No importa lo que quieran usar de tu pasado. Satanás no tiene nada nuevo con que herirte. Satan has nothing new to hurt you with. Por eso siempre te recuerda el pasado. That's why he always reminds you of your past. Porque él no sabe cuál es tu futuro. Because he doesn't know what your future is. Él solamente sospecha que hay algo. He only suspects something. Pero él no es omnisciente. él no lo sabe todo. But he is not omniscient. él no lo sabe todo. He doesn't know it all. Pero él sospecha que Dios tiene un plan contigo. But he suspects that God has a plan for you. Y trata de, de, de herirte con tu pasado. And he tries to hurt you with your past. Pero aunque te mate, he kill you, hay poder de resurrección dentro de ti. There is resurrection power inside of you, porque ahora la vida de Dios está en ti. Because now the life of God is inside of you. So si ves al lado tuyo alguien con la camisa de Batman, yo le voy a orar por ti. So if you see next to you somebody with a Batman shirt on, voy a orar por ti. Say, I'm going to pray for you. y si se molesta conmigo me, lea lo que dice esa camisa yo debe tener esa camisa o usted se convierte Or you turn into en una persona natural a natural person que tiene poder sobrenatural who has supernatural powers. O sigue viviendo una vida natural. natural life, escondiendo lo que verdaderamente es. Who you truly are. El mundo está desesperado. World de que la iglesia por fin sea iglesia. La gente está cansada de que los cristianos vivan solo para criticarlos a ellos. La gente que no está en la iglesia... people who are not in church don't want you to tell them how bad they are Ellos lo they know how bad they are what they want is for you to tell them that there is a solution and that solution is not just for a select Sino group que es para todo el que la desee. but it's for all who desire it <laughs> close your eyes Padre, gracias. Lord thank you por esta oportunidad for this opportunity que me has dado de compartir tu palabra con tus hijos en este lugar. Mi oración a ti, Señor, you, Lord, es que lo sobrenatural that the sea natural para nosotros, would be natural for us. que dejemos de vivir las historias de la Biblia y que comencemos a hacer historia and we begin to be his make que sigamos escribiendo el libro de los hechos siguiendo manifestando tu gloria manifest en la necesidad de las personas and así con los ojos cerrados your eyes closed, si hubiera alguien en medio nuestro que no ha dado su corazón a Cristo who's not their to Christ, y quiere darle su corazón a Dios and Their Ahí dónde está right con los ojos cerrados. Levante su mano. Raise your hand. Y vamos a orar desde acá por usted. Dios pray from here. Dios te bendiga alguien más? God bless you. Else? Ahí dónde estás. Right there where you are. Dile Señor Jesús. Say, Lord Jesus, te entrego mi vida. I give you my life. Me arrepiento de mis pecados. I repent of my sins. Sálvame. Save me. Lléname de tu presencia. Fill me, with your presence. me entrego a ti. I give you my life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. El Un aplauso al Señor. Give the Lord a hand clap.